longer. I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Mama tells me I shouldn't bother, that I'll just stick to another man, a man that surely deserves me, but I think you do. So I cry and I pray and I beg for you to gracias papás Hugo Bautista y Silvia Ubaldo. Gracias por hacer mi sueño realidad. Gracias por existir en mi vida. Pero principalmente gracias por ser los papás más maravillosos de la tierra. Los amo mucho. Desde el vientre de tu mami, mi amor por ti creció. Fue un sentido especial, un milagro inesperado se dio. A Dios me regaló y se ha ganado ya mi corazón. Espero ese día tenerte en mis brazos, cuidarte, escucharte y verte crecer
hasta el fin de mis días. Tú serás mi princesa. Time.
Chica.
Bueno, pues ahí va quedando Elizabeth, la bautista, jugando. Ahí está su madrina ayudándole a acomodar el vestido. Sus familiares también de la madrina, Griselda, que sé cuál. Ahorita nos vamos a dirigir a la iglesia, donde se va a llevar a cabo la ceremonia. Saludos ahí para toda la raza que viene en camino aquí en Arcadia, Wisconsin. Los que vienen allá de Austin, de Iowa, de Missouri. Saludos ahí a todos. Saludos ahí para toda la raza de Norio, que nos ve a través de esta transmisión de YouTube y de Facebook. Aquí vemos a la madrina ayudándole aquí a poner el vestido de Elizabeth. Una media hora más se va a llevar a cabo la ceremonia de Elizabeth. Saludos ahí para la familia Bautista, la familia Waldo, para toda la gente que viene en camino a celebrar los 15 años de Elizabeth. Familiares allá que se encuentran en Sedalia, Missouri, la prima Daniela, Miguelón Sosa, pero amárrale ya porque se va a ir a ver.
saludos ahí para toda la raza que está viendo la transmisión de Facebook. A la raza de San Claudio, Minnesota, saludos ahí para los de Rocky, los de Berkeley, los de San Claudio, los de Austin, Minnesota. Aquí los esperamos a la fiesta de Isabel Bautista Ubaldo. Se va a poner bueno la baile. ¿Sí? ¿Todavía está aquí? Oh, está bien. Está bien. Bueno. Si ella va a llorar, tu mamá se lo va a poner bien. Saludos ahí para los cuñados de ahí a Salud. Hija, espera que te vas con una foto. Nos vamos a... Ahí vemos a Elizabeth, a
Ya vamos ahorita rumbo a la ceremonia, a la iglesia donde se va a llevar a cabo la ceremonia. No, sí, sí, está bien. Me compro eso. Normalmente los chambelanes van primero y luego la quinceañera y luego la pareja. Padre.
La gracia y la paz de Dios Padre que nos concedió el don de la vida y nos hizo sus hijos por el bautismo dentro de todos ustedes y con su Espíritu. Nos hemos reunido aquí para celebrar el cumpleaños de este día. Nos sentimos solidarios con su alegría y con ella queremos dar gracias a Dios. Le doy de forma especial la bienvenida a los papás de Felicidad Cuba y también a Felicidad de su día de la festividad y celebración. También con los padres Santiago y Celta, bienvenidos. Felicidad estamos aquí en la iglesia dándole gracias a Dios por su vida y pidiendo que Dios siga bendiciendo a la vida. Oremos. Dios amoroso, tú creaste a todos los pueblos de la tierra y nos conoces a cada uno por nombre. Te damos gracias por la felicidad que celebra hoy sus 15 años. Bendícela con tu amor y amistad, para que pueda crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, amando siempre a su familia y siendo fiel a sus amigos por Jesucristo, a nuestro Señor. Amén. Ustedes pueden tomar asiento. La letra viene del profeta Jeremías. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes de que nacieras te consagré profeta para las naciones. Yo le contesté: personal mío, yo no sé expresar, porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo: no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mandé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte. Palabra del Señor. El Señor extendió entonces su brazo y con su mano me tocó la boca y me dijo: desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y desarmes, para que edifiques y partes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsabilidad, te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas que son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas. Me entendiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado. Nos ponemos en pie. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Lectura de la Santa Evangelio según San Lucas. Dijo María: mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la voluntad de su esclavo. Desde ahora me llamará dichosa todas las generaciones, porque ha hecho mi grandes cosas para que todo lo pueda. Santo es su nombre,
y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. Los hambrientos los colmó de bienes, a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino la vida de Israel su siento, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Muchas gracias. Thank you.
focus today is on you, rightfully so. You're the quinceañera. But, you know, after this day, let it be no longer about you. It actually be more about God and about those around you and your future happiness. Place your focus elsewhere. But yeah, we'll pray for you today. God will continue to bless you. Bless you a lot of your life. I will be blessed. And we ask you to continue to bless you, most especially that you know His presence and His deep offering. Nos ponemos de pie.
renuncio. Me comprometo hacia ti, a mis hermanos y hermanos, a lo largo de mi vida. Me consagro a ti, María, Madre de Jesús y Madre nuestra, tú que estás muy cerca de la y eres el modelo de fe. Concédeme que continuamente aprenda de ti lo que necesito para ser una mujer cristiana. Ayúdame a escuchar la palabra de Dios como tú lo hiciste, guardándola en mi corazón y amando a los demás, para que al caminar con Jesús en esta me resta a la parte junto a ti para siempre en el cielo.
parece como si...
Thank you.
California, primara, charania, contigo peranchara, ay chiquitita, canchita, mole, chinis, contas, mi boca tu cansa, cuando fue así. La pachanga, ¿verdad, compañí? A las 4 empezamos de nuevo, a las 3 empezamos de nuevo. Así es de que ya saben, a disfrutar de lo bueno. Saludos especiales a los padrinos Santiago y Griselda Zacarías. Ellos son los padrinos de Elizabeth Bautista Ovaldo en esta ocasión, allá en Arcadia, Wisconsin. Así es de que ya saben, a pasárnosla súper bien, a disfrutar de un desayuno muy sabroso. Y de nuevo, mil gracias a todos los que están presentes y a disfrutar. Thank you.
Thank you.
Bueno, ya estamos aquí con los papás de Elizabeth y los padrinos, pues aquí entrevistando al papá Hugo, algo que quiera decirle a su hija. Bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? Cumpliendo los sueños de mi hija Elizabeth. Pues, mucho tiempo estuvo esperando este día, ¿verdad? Y aquí estamos ya empezando con la fiesta. Y primero agradecerle a los padrinos de Medallón de mi hija, que es Santiago, y Griselda de Zacarías. Le damos las gracias por haber aceptado a nuestra hija, de padrino, y a todos los padrinos igualmente, y a Carete, de Castillo, de Moraya, y Brinde Pastel. Le damos las gracias. Chambelanes, ¿cuál es su nombre, hijo? Daniel. ¿Algo que le quieras decir a Elizabeth? Le quiero felicitar a la quinceañera por este día muy especial, que se la pase bien. Bueno, gracias, hijo. Acá estamos con... ¿Cuál es su nombre, hijo? José Luis. José Luis, ¿algo que quieras decirle a la quinceañera? Quiero felicitar a la quinceañera, le beso de hoy por ser un día especial para ella. Ahí está. Gracias, hijo. Ahí, con permiso, ¿eh? Hijo, ¿cómo te llamas? Freddy. ¿Algo que le quieras decir a la quinceañera? Pues le felicito por su día y que se le pasa bien. Gracias, hijo. Acá también estamos con este chambelán. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Julián. Julián. ¿Algo que le quieras decir a la quinceañera? La quiero felicitar por sus 15 años y que se la pase bien, ojalá que todo salga bien. Ahí está, gracias, hijo. A ver, hijo, a ver, ¿cuál es tu nombre? Giovanni. ¿Algo que le quieres decir a Elizabeth? ¿Algún saludo que tengas familiares en México? Mis abuelos, mis tíos. ¿Cómo se llama tu abuelo? Clemente. ¿Nada más tu abuela? Gracias.
Elizabeth. Elizabeth, pues, espero que disfrutes este día tan bonito para ti. Y aparte de Filmaciones Norio, te agradece por la invitación. ¿Algo que le quieras decir a tus papás, a tus padrinos, a la gente que te viene a acompañar? Yo tengo mayor que mamá de la casa.
Gracias.
momento, claro que sí. A todas las racitas tienen que alentar a los padrinos.
Thank you.
Hola. ¿Algo que le quieras decir a Elizabeth? Pues muchas felicidades por sus 15 años y que se divierta y que Dios la bendiga. Gracias. Acá. ¿Algo que le quieras decir a la quinceañera? ¿De parte de quién? De parte de su tía Chiqui. Gracias, sí. ¿No quieres mandar algún saludo? Pues para mi suegra y para todos los familiares que están ahí en Río, toda la familia bautista. ¿A quién ayudando? Sí, a mi sí. Concuña Silvia. Oh, bueno. Sí. Gracias, sí, gracias. Aquí estamos también con la señora. ¿Cuál es su nombre? Elena. Elena, ¿algo que le quieras decir a Elizabeth? Pues felicitarnos en este día tan especial para ella, que se divierta y para la paz de Dios. ¿Algún saludo que quiera mandar? Este lado también aquí con Ana María Nava. Ana María, ¿algo que quiera decir a Elizabeth? Felicitar a mi hija de año de 15 años. Que la pase bien este día. Le mando saludos especialmente para mi suegra y para mi mamá, mi papá, mis hermanos y para todos. Bueno, gracias, ¿sí? Aquí también, de este lado, ¿algo que quiera decir, doña? Pues muchas felicidades a mi sobrina y le mando un saludo a mis tíos y un saludo a mi mamá. Bueno, bueno, gracias, ¿sí? Doña, ¿quiere felicitar a Elizabeth? Pues mamá, felicitarla a sus 15 años y que se la pase bien. Le mando un saludo a mi mamá y a mi hermano, todos. Bueno, gracias. Estamos acompañando al primo. Okay. Y a la cuñada Silvia. Aquí echándole ganas, sirviendo el arroz. Bueno, gracias. Por acá de este lado. ¿Quieren felicitar a Elizabeth? Oye. A ver si le hago. Aquí nos estamos acompañando aquí a mi comadre Silvia, a mi compadre Luis, a los 15 años de su hija Cristina, esta Karen. Que Dios la bendiga siempre y que disfrute la fiesta. Todos, por Dios. Gracias, ¿sí? ¿De parte de quién? De Rosa Alejo. Muchas gracias. Hey, carnal, ¿algo que le quieras decir a Elizabeth? Feliz, que la pasen mucho hoy. Barry.
¿Algo que le quieras decir a tu, es tu sobrina, no? Sí, pues. Una sola y una agua. Feliz de compartir un momento con ella, ¿verdad? Es un día más especial, que son 15 años. Pues que lo disfruten la muchachita, ¿verdad? Porque de eso se trata, que disfruten su cumpleaños. Y gracias a sus padres que le están festejando eso. Y pues solamente felicitarla y que agradezca a Dios que le va a estar dando esta oportunidad y de seguir adelante. Y felicidades, es todo, gracias. Ok, mandarle un saludo. Adiós, Nuria. Familiares. Vale, que no, gracias. A ese lado, carnal. ¿Quieres felicitar a Elizabeth? ¿Sí? Acá, ¿eres tío de Elizabeth? Sí. ¿Algo que quieres decirle? Muchas felicidades y que sigas cumpliendo muchos años más. Y unos saludos para toda la gente allá, para mi familia, papás, primos, tíos, sobrinos, nietos, de todo. Ya le estamos saliendo a ver cómo nos va. ¿De parte de quién? De Uriel Bautista. ¿Quiere mandar un saludo especial a alguien? Pues a mi mamá y a mi papá, totalmente, que se encuentren bien. Y estamos, y saludos para toda la gente que nos está acompañando. Y saludos para mi padrino, Patricio Marcos, mi madrina. Y ahí estamos, amigos, todo, pues, todo en general, familia, todo. Vale. Vale, pues gracias. Vale, pues gracias. Ah, carnal, ¿algo que le quieras decir a tu prima? ¿O qué es? ¿Pariente tuyo, no? Va, que sea feliz, ya. Yo como mejor. Un saludo para Panorias, para mi jefe. Ahí estamos. ¿De parte de Chachis? De Chachis. Ahí está, carnal. Gracias, sí. Mi brother, ¿algo que le quieras decir a la quinceañera? ¿No? Vale, carnal. ¿De este lado? ¿No? Un saludo para el Murió, todas las familias, todos los abuelos, todos los que vayan a ver este video. Un gran abrazo, vayan. ¿De parte de quién? Marcos. Vale, carnal. Gracias. ¿Hay compromiso? Acá estamos con el tío también, el tío de Elizabeth. ¿Algo que le quieres decir? Sí. Bueno, felicitarla por sus 15 años. Y que todo se lleve a esta fiesta bien y que todo regrese bien. Al padrino también que aceptaron, de la sobrina y al primo. Y saludos a toda mi familia allá. En México, en especial a mi mamá, María Salomé, Valdo Marcos. A mis amigos allá, Tony, al César. A mi amigo también, Monchi. Al Monchi, a Alonso. Y pues que esta fiesta se lleve bien y pues que se lleve bien el todo y pues que termine bien. Y saludos a todos los que van a estar viendo. Y pues que felicidades a la quinceañera y saludos a mi tío Erasmo también allá en México. Ahí vamos, aprovecho la comida. Thank you.
muchacha, ¿cómo te llamas? Berenice. ¿Qué le quieres decir a Elizabeth? Pues felicidades por su 15 años. Que se la pase bien. Gracias, chica. A ver, ¿cómo te llamas? Maritza. Maritza, ¿algo que le quieras decir? Que felicidades y que disfrute su día. Bueno, gracias, Así es, que fuerte el aplauso para los padres Hugo y Silvia Bautista. Santiago y Griselda Zacarías. Fuerte el aplauso, que se escuche mi gente de Arcadia.
los padrinos de Zapatillas, Hugo y Silvia Bautista. Déjense para una foto. Déjense ahí para la foto.
Solicitamos la presencia de los padrinos del brindis para irnos alistando. Padrinos del brindis, Lorenzo y Oralia de Perlas, por favor, alistarse con las copas. Beso una rosa. Solicitamos la presencia de los padrinos de Esclava, Iván y Marisol de Zacarías. Iván y Marisol de Zacarías. Maravillosa. Asimismo, padrinos de Anillo, Francisco y Josefina de Bautista. Tiempo más presente, tiempo hacia atrás, un deseo de siempre. Los padrinos, por favor, quedarse en el centro de la pista porque, como la tradición lo manda, así es de que, por favor. Los padrinos Francisco y Josefina de Bautista.
estás sin parar de bailar. Padrinos de regalo sorpresa, Marcelino y Emelia de Blas. Jaime y Amalia de Alejo.
Y proseguimos con lo que es el brindis a cargo de Lorenzo y Oralia de Blas. Hoy le toqué a mi niña la última muñeca. No me había dado cuenta que está siendo mujer. Mi niña, la última muñeca. La última muñeca. Para lo del brindis, alzando su copa para arriba, para abajo, para el centro y para adentro, como dice, brindando en honor a la quinceañera para que todo le vaya bien. Así es de que procedemos con lo que es el vals entre la quinceañera y su querido padre. Trabajando
te lo digo, bien sabes que te amo.
home, I'll be home again tonight.